Ave María Purísima, vamos a decirle nuestra oración a María con todo el corazón. Oh Santísima Virgen María, siempre te amamos, siempre te invocamos, siempre nos consagramos a ti, pero especialmente queremos hacerlo en este mes de las flores que los cristianos dedican a tu amor. Oh flor de todas las virtudes y árbol de todas las gracias, cuyo fruto es nuestro Señor Jesucristo, haz que nuestras almas florezcan todas las virtudes y gracias, y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción y el fruto del amor a Jesucristo tu Hijo. Amén. Bueno, hoy quiero hablarte sobre el testimonio de mi fundadora Santa Beatriz de Silva, que la Virgen María se le apareció pidiéndole que fundara una orden donde se venerara su Inmaculada Concepción, que los miembros que integraran esta orden y estas monjitas aprendiendo esta nueva forma de vida, la vida inmaculada, la enseñaran a todas las personas del mundo. Vivir la vida inmaculada, tú puedes decir, bueno, ¿y eso con qué se come o de qué se trata, verdad? Bueno, te lo voy a contar, te lo voy a explicar. Recordemos que nuestra Madre Inmaculada fue preservada de la mancha del pecado original porque Dios la eligió para madre de su Hijo. Por tanto, no podía estar manchada, ¿verdad?, de la culpa original. Ella, por tanto, se conservó como Dios nos hizo a todos desde un principio. Pero con el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se quita esta vida de gracia y se pierde la imagen y semejanza con Dios. En cierto modo, se hace como el agua turbia con la vida de pecado. Vamos perdiendo esa imagen y agarrando una imagen contraria, ¿verdad? Nos vamos a, vamos al perder la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que vamos rechazando lo que Dios nos va mandando y vamos optando por el pecado. Pero María nos dice, no, yo sé la manera en la que ustedes pueden volver a rescatar esa vida de pureza que tenían al principio. Y se las voy a enseñar a las concepcionistas para que a ustedes se las expliquen y puedan vivirla también y empiecen nuevamente a conservar el estado de gracia con el que Dios nos creó. Bueno, esta vida de gracia, esta vida inmaculada consiste en rechazar el pecado para mantenernos en gracia conforme a Dios, como Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo se conserva esta gracia? Bueno, todos en la vida, a cada segundo, casi podríamos decirlo, tenemos un sentimiento que nos lleva después a reaccionar de una manera positiva o negativa. Si a mí alguien me da un golpe en la cabeza de la nada, pues obviamente me va a dar coraje, me voy a decir, bueno, ¿qué pasó? Yo no hice nada, no dije nada, ahora ¿por qué me pega, no? Entonces, en este sentimiento que yo tengo, de enojo, si no lo domino, me va a hacer pensar cosas malas, hablar cosas malas, y si no me controlo, acciones malas también tener. Y eso es en cuestión de segundos, no es que diga, ay, voy a evitar hacer daño a los demás y voy a ir controlando mi mente y mi boca y mis acciones para no hacer daño. No, o sea, ¿qué pasa si alguien llega y te da un golpe en la cabeza? Automáticamente volteas y le das otro y dices, ¿qué te pasa, no? Pero en cuestión de segundos golpeas. Entonces, para vivir la vida inmaculada, ¿qué hay que hacer? Atentos, estar atentos y ir conociendo mi corazón, mi persona. ¿Qué me molesta? ¿Qué me hace explotar? Si alguien me pega en la cabeza, yo sé que automáticamente volteo a golpear. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Que cuando reciba un golpe en la cabeza, me voy a dominar, voy a estar preparada y dominarme para no reaccionar de esa manera
y poder decir, oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Pueden decirme, sí, te pegué porque me caes mal, oye, pero no te hice nada, pues no me importa, porque no, todo, no en la vida no todos te van a dar buenas explicaciones, o no te van a explicar, o no todos se van a equivocar, hay gente que con malicia te va a querer dañar. Entonces dices, bueno, obviamente, ¿por qué me haces eso? Porque te envidio, digo, porque me envidias, o porque a lo mejor te recuerdo a alguna persona, y tú puedes decir, oye, pero yo no soy esa persona. Pues sí, pero me recuerdas y no te soporto. Entonces dices, bueno, no quiere cambiar a esta persona de actitud, voy a mantener mi distancia, ¿verdad? Ya sé que le caigo mal, traté de arreglar la situación, no quiere, bueno, voy a mantener mi distancia. Pero a lo mejor te puedes decir, oye, perdón, me equivoqué, iba corriendo, haciendo carreritas con alguien y no me di la fuerza de mi cuerpo y llegué hasta ti, te pegué, discúlpame. Bueno, entonces, bueno, está bien, ya cuando que te explican hasta se te quita el coraje, ¿verdad? Entonces, quiero que veas cómo un sentimiento me puede llevar a practicar la virtud de perdonar, de pedir una explicación, de arreglar la situación, o me puede llevar al pecado cuando yo reacciono luego, negativamente, dañando, hasta excusándome, es que tú me pegaste, tengo por qué pegarte. No, tenemos que vivir la vida inmaculada, que es pureza de pensamientos, palabras y acciones, aunque el sentimiento sea negativo, ¿sí? Como María nos lo fue enseñando, como María se le enseñó a nuestra madre fundadora Santa Beatriz de Silva y como nos lo está enseñando también a sus hijas, que también queremos dártelo a conocer a ti, para que también puedas vivir la vida inmaculada y alcances pronto la santidad. Nuevamente la imagen de semejanza con Jesús, el estado de gracia, como nos formó. Sabemos que por el bautizo se quitó la mancha del pecado, pero al ir creciendo vamos cometiendo pecados y vuelve a aparecer esa mancha. Quitémosla al decir no al pecado definitivamente con la vivencia de la vida inmaculada. Bueno, espero te haya quedado claro, no te haya revuelto más y nos vemos mañana. Dios te bendiga.